tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Javier Mota, esto es Alto 060 aquí en Cristina Radio Network y tenemos una invitada muy especial, Elena Chávez de Consumer Reports. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, Javier, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Y bueno, empezamos el show directamente contigo porque no queremos perder ni un segundo por tanta información que tiene Consumer Reports, como siempre, con su reporte anual de lo mejor de los autos en el 2014. Sí, mira, cada abril Consumer Report saca su lista de los mejores autos en las mejores elecciones y son 10. Y este año sacó la lista de nuevo y entre los mejores salió el Tesla modelo S. ¿Conoces el Tesla? Sí, el auto en realidad lo conozco, pero no mucho, porque Tesla está fabricando autos muy, muy buenos, pero lamentablemente su departamento de PR no es tan bueno como el auto. Yo creo que no tienen todavía suficiente gente para el éxito que están teniendo. No, eso sí. Pues mira, es un auto bellísimo, es un auto eléctrico de lujo que cuenta con una aceleración impresionante. El manejo es bastante ágil, es fácil de controlar. Tiene una cabina versátil y sabes, lo que tiene que en realidad es bastante innovador es la tecnología, es tan innovadora en realidad. Con este auto controlas la mayoría de las funciones, puedes entrar en internet, tiene una pantalla de 17 pulgadas, fíjate, una pantalla. Sí, parecen dos iPads pegados, ¿no? Por lo que yo lo he visto. Es lindo, es lindo y es súper, súper silencioso, pero también es bastante cariñoso, $89,000. Bueno, claro, sí, eso yo he notado también. Ellos tienen, de hecho, me parece que son tres versiones para el Model S y depende el precio en base al tamaño de la batería, que ese es su secreto, la batería más grande que tiene un rango de más de 250 millas. Y no es sorprendente que esté recibiendo tantos premios porque sí es muy, muy, muy bueno el Tesla Model S. Otra sorpresa grande que veo ahí, que Chrysler por primera vez en 16 años tiene un modelo en la lista de la Top Picks de Consumer Reports, ¿ah? ¿Eh? Sí, es cierto, con el Ram 1500 como la camioneta, o la mejor camioneta. Y en realidad, pues, es una camioneta bastante linda, a $42,000. El refinado es atractivo, la cabina es bastante silenciosa. Y, pues, en realidad, es bueno para Alex, especialmente a las personas que les gusta cargar muchas cosas, ¿verdad? Es bastante práctica y muy, muy útil. Sí, y la Ram 1500 ha ganado no solamente este premio, muchos otros premios. De hecho, ganó el Truck of the Year Award en el Auto Show de Detroit del año pasado. Ha ganado dos veces, me parece, que el Motor Trend Award. Así que realmente por todas partes está ganando. Y es bueno que yo creo que otras organizaciones reconozcan que en realidad están haciendo esta camioneta tan buena. No sé si algún momento le va a ganar en ventas a la Ford F-150, que lleva 37 años como número uno, pero ese es otro tema, ¿no? Pero mira, hay bastante competencia en la industria de autos ahora. Que es muy bueno antes, para los consumidores, antes, ¿no? La industria japonesa ganaba bastante, pero ahora hay bastante, bastante competencia. Claro. De los, entre otros que están nuevos en la lista, hay uno de Hyundai, ¿no? El Hyundai, este como el SUV mediano, sí, es rediseñado para el 2013, es el Santa Fe. Siete pasajeros para este SUV y en realidad pues es un auto bastante espacioso, es muy cómodo, tiene un interior bastante acogedor y los asientos traseros pues en realidad son bastante amplios y también para si es que quieres cargar tus maletas, diferentes cosas de la tienda, pues en realidad tienes bastante, bastante espacio, es muy silencioso, tiene un refinado motor V6 y rinde 20 millas por galón. Ya. Entonces es una buena compra especialmente para las familias, a $36,000. Hablando de otro segmento que es muy competitivo y que los fabricantes coreanos están avanzando mucho, siguen avanzando en todos los segmentos en realidad. Estamos hablando con Elena Chávez, la portavoz de Consumer Reports en español. Y Elena, dime una cosa para que nuestra audiencia lo tenga claro si es que alguien no lo tiene todavía. Estas pruebas, estos premios, mejor dicho, que ustedes realizan, ¿las hacen después de unas pruebas totalmente independientes? ¿Nos puedes explicar en un par de minutos cómo es el proceso de las pruebas que realizan? Mira, para que los autos puedan llegar a nuestra lista, tienen que pasar por varios requisitos en tres áreas. En cuanto a las pruebas en carretera,
la fiabilidad y la seguridad. También tienen que salir bastante bien en las pruebas de choques del gobierno. Y también tenemos una encuesta de más de 1 millón de suscriptores que en total tienen más de 1 millón de autos. Y eso es cuanto a la fiabilidad. Entonces, los consumidores, o sea, la lista tiene que tener los autos que salen mejor en todo eso. Entonces, se combina todo el promedio y por eso podemos decir que son los mejores en esta lista, en estas categorías específicas. Y tenemos ya 16 años en hacer esto. Entonces, hay bastante, bastante experiencia y bastante, bastante hechos y bastantes datos y pruebas. Claro. Y bueno, otra cosa que si me permites, que tú no lo has dicho, pero Consumer Reports compra los autos de manera anónima también, ¿verdad? Sí, compramos todos los productos que analizamos en el mercado y también los autos. Analizamos 260 autos al año y sí lo compramos de modo anónimo. Así el fabricante, el concesionario no sabe que estamos comprando ese auto. Se manejan más de 6,000 millas para poder determinar qué tan bien funcionan, tú sabes, qué tan fácil son de manejar, qué tan cómodos son, qué tan seguros son. El rendimiento de combustible es bastante importante y también la seguridad, ¿verdad? Claro. Si te parece, regresamos un poco a la lista. El otro debutante, digamos, en la lista es la Subaru Forester, otra SUV, está compacta, ¿no? Sí, el Forester también fue rediseñado para 2014. Es muy espacioso, con ventanas y puertas bastante grandes. Es fácil de usar y fácil de manejar. Se encuentra entre los mejores al momento de conducir. Cuenta con controles bastante sencillos y de los asientos traseros más espaciosos en esta categoría, que es bastante importante. Combustible, el rendimiento de combustible, 26 millas por galón en total, pero en la carretera, 35 millas por galón. Sí, yo la probé. Cuesta $26. Sí. $26,000. Sí, sí, 26, ya mándame 4 para acá. No, yo tuve la oportunidad de probarla. En realidad, Subaru es otro fabricante que está haciendo productos muy buenos. No porque yo vaya a influenciar nada en las pruebas de Consumer Reports, pero yo creo que el año próximo vamos a ver a la Crosstrek Hybrid ahí. Pero bueno, y hablando de hybrids, el Prius, 11 años en la lista. 11 años consecutivos, pero 13 años en la lista. Oh, wow. Ah, de verdad, sí. Wow, pero increíble, 11, ¿no? 11 años consecutivos. Sí, sigue siendo el líder en cuanto al auto ecológico. Rinde 44 millas por galón. Bastante, bastante, pero es bastante fácil de manejar, muy ágil. También es espacioso. Y es en realidad muy práctico, ¿verdad? Entonces, es un auto que en realidad es bastante popular y cuesta $26,000. Y ha bajado el precio con los años, ¿verdad? Sí, pues, y con los años y con la competencia, porque como estábamos hablando de otros fabricantes que están, obviamente Toyota fue el pionero, digamos, en los híbridos, pero ahora hay mucha competencia. Bueno, la lista completa incluye también otros modelos como el A6, el BMW 3 Series, en los sedanes de lujo. Y también el Hyundai Odyssey. Así que bueno, yo voy a publicar la lista completa en nuestro sitio de internet para que la vea nuestra audiencia, pero quería aprovechar los últimos minutos de la entrevista para otro tema de que me has estado hablando, Elena, sobre una nueva herramienta que tiene Consumer Reports para comprar autos, ¿no? Pues mira, lo importante, tú sabes, cada año ofrecemos esta lista de los top picks y la edición de abril por lo regular ofrece todo lo que tiene que ver con autos, los autos nuevos y usados. Pero tú sabes, la experiencia de comprar un auto es en realidad, pues, es algo que uno tiene que tomar su tiempo. Consumer Reports tiene una herramienta en colaboración con TrueCar, se llama Build and Buy, o sea, tú estableces lo que quieres, tú creas tu carro, tu carro virtual, ¿verdad? Claro. Tú indicas qué clase, qué modelo, qué es lo que quieres en cuanto a las características de tu auto, incorporas tu zona postal y ahí te podemos dar la lista de concesionarios que es parte de esta colaboración. Y en realidad lo que hace es darte un precio adecuado para ese carro. Puedes imprimir un certificado y puedes empezar a negociar con ese precio, pero te garantizan ese precio, eso es lo bueno. Y lo importante al hacer la compra es estar bien, bien informado. Otra
Otro artículo que ofrecemos son consejos de cómo hacer una compra, porque muchas veces uno va al concesionario, mira estos carros tan lindos y de repente quiere tenerlo, ¿verdad? Claro. Pero tiene que saber el consumidor que no hay que pagar el precio que indican ahí la etiqueta. Es importante informarse, saber qué clase de carro quieren tener, saber cuál es el precio que pueden negociar, saber sobre el financiamiento antemano, así para no pagar más en la cuenta. Y lo bueno de Buy and Build es que te da un certificado con precio garantizado con un concesionario que es local. Claro. Entonces no tienes que ir muy lejos para los que participan, ¿verdad? Porque no en todos los estados participan los concesionarios, pero tenemos más de 6,000 en la lista de concesionarios participantes a nivel nacional. Y te voy a decir que es un servicio que yo utilicé justo a fines de año y ahorré más de $2,000. Wow, increíble. Pues muy bien, Elena. ¿Y esta información, este servicio, perdón, está disponible en inglés solamente en inglés o también en español? Buy and Build está disponible en inglés y te voy a decir que por las próximas 2 semanas el servicio se ofrece gratis. Ah, ok. Por las próximas 2 semanas, pero el modo de tener acceso por lo regular a este servicio es de ser o suscriptor a Consumer Reports en línea, en inglés, a la revista o cualquier otra de nuestras revistas en inglés. Si es que eres un suscriptor, es un beneficio adicional con tu suscripción. Pero por las próximas 2 semanas, como a mediados de marzo, este servicio se va a ofrecer gratis. Entonces, si es que están en busca de un auto, utilicen este servicio. Por Okay. lo menos saben, cuál es el precio, Y cuáles llegar, son, qué es la competencia. Exacto, y hagan llegar una preparado. comparación. Exacto, Hay y que llegar prepararse. preparados al dealership que para evitar cualquier sorpresa. Bueno, Elena, lamentablemente el tiempo se nos fue demasiado rápido, hay mucho de qué hablar, pero bueno, rápidamente, la página de internet para buscar esta información. Para buscar la información en español, consumerreportsenespañol.org. Excelente. Muchas gracias, Elena Chávez de Consumer Reports, y bueno, estaremos hablando más adelante quizá de algunos otros temas, ¿ok? Gracias, Elena. Gracias a ti, buenas tardes. Chao. Y no se vayan, que cuando regresemos aquí en Auto 060 vamos a hablar de Lincoln, vamos a hablar de Toyota, de bicicletas eléctricas y, para sorpresa de algunos quizás, vamos a hablar con un chef. ¿Y qué tienen que ver los chefs con los autos? Bueno, ya averigüen. Esto es Auto 060, yo soy Javier Mora.